Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Good morning, teacher. Good morning. Un momentito, ya todos están conectando. Mientras tanto, todos pongan a mano sus cuadernos de inglés. De las 10 palabras, ¿cómo? ¿Cómo? No te escucho, creo que tengo un dificultad. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿De nuevo, Rosely? Sí, hoy vamos a enviar mi tarea de... ¿Cuándo enviamos el video de las 10 palabras en inglés? Pues es el día del proyecto, el día del examen, como se indicó en el documento. O sea, hay que decir 7 palabras incluido con el examen. ¿Qué 7 palabras? No entiendo. La tarea de inglés. No hay tarea de inglés. Eran 10 frases. Las 10 palabras del video, teacher. Ah, eso no es tarea, eso es proyecto. Por eso, el 13, no, teacher. Yo aquí tengo mis frases. Okay. ¿Me puedo enviar el video hoy? No. Se va a enviar el día, todo se envía el día del examen. Después de cuando termines tu examen y me envíes la... En total son 15 exámenes, juntando de... Nosotros nos quedan 4, creo que 4 proyectos de un examen. No, veo que ya están.
Alright, let's do it. Vamos a pasar lista rápidamente y vamos a comenzar con lo que tenemos. Veo que ya no se conectan, ya no encienden sus cámaras, encienden sus micrófonos. Oh. Alright, hoy estamos 9 de diciembre. Soy Valeria. Itzel Fernanda. Here. Dulce Sofía. Here. Renata Primavera. Roseli Mariel. Natalia Alejandra. Here. Daniel Alexandro. Here. Here. Luis Ángel. Here. Isaac. Here. Christopher Jarrett. Gadiel. Here. Iker Emanuel. Here. Christopher Efraín. Oswaldo Alexander. Here. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Osvaldo o Oswaldo? Osvaldo. All right, thank you. All right, let's begin. Where is it? Where is it? Today it's December 9th. Okay. Lo que ustedes ya sabían, let me show it to you. Es que podemos hablar de las acciones y el momento en el que las hacemos, right? Nosotros sabemos, por ejemplo, I wake up in the morning. Repeat. I wake up in the morning. I wash my face in the I wash my face in the afternoon. I wash my face in the afternoon. I take a shower in the evening. I take a shower in the evening. Pero a veces, no hacemos estas cosas. Es lo que me preguntaba Natalia el otro día. Y para decir que no lo hacemos, decimos don't. Repeat. Don't. Si yo quiero decir que, por ejemplo, teacher, pero es que yo no juego videojuegos, pues sencillo, dices I don't play video games. Repeat. I don't play video games. Teacher, yo no leo libros. I don't read a book. I don't read a book. I don't. Sí, teacher, yo no voy al parque. I don't go to the park. I don't All right.
Okay, so les digo un verbo y ustedes me dicen que no lo hacen. Wake up. I don't wake up. Wash my face. I don't wash my face. Todos pongan, todos digan at night, at night. I don't wash my face at night. I don't wash my face at night. I don't take classes online at night. I don't watch TV at night. I don't eat chips at night. I don't eat chips at night. I don't watch videos on YouTube at night. I don't watch videos on YouTube at night. I don't drink coffee at night. Repeat. I don't drink coffee at night. Muy bien. Ahora les voy mencionando sus nombres y ustedes me dicen una oración completita. La que quieran, ¿vale? Pero tienen que enfatizar el no. I don't wake up at night. ¿Ok? Suenan muy bien, por cierto. Ya les dije. Ok. Natalia. I don't drink coffee in the morning. Nice. Roseli. I don't eat chips at night. I don't eat chips at night. Very good. Daniel. I don't play video games in the morning. Hello? Yes. Iker. Teacher, ¿sí me escuchó? I don't. Sí. I don't take classes online at night. Isaac. I don't go to school in the morning. Sofía. I don't take a shower in the morning. Nice, muy bien, por ahí le cacharon. Pero, ¿qué creen? Hay veces, este don't es solo opcional. Es solo si no lo haces. Si sí lo haces, no es necesario. Dices, I wake up in the morning, I wash my face in the morning, I eat dinner at night. ¿Yes? Ahora bien, vamos a hablar acerca de los momentos en los que lo hacemos. Hay veces que hacemos las cosas a una hora en específico. Repeat. At seven. I'm sorry, lo siento. Vamos a hablar de dos momentos, de las horas. Seven, twenty, nine, twelve, one, three, four, six, eight, ten. Y para decir que son las 7 de la mañana y las 7 de la tarde, pues solo tenemos que decir 7 y cambiamos el momento. Repeat. 7 in the morning.
7 in the morning. 7 in the evening. 7 in the evening. 7, I'm sorry. 9 in the morning. 9 in the morning. 9 at night. 9 at night. Very good. Ahora les voy a llamar por su nombre y me van a decir una hora y un momento. 7 in the morning, 12 in the afternoon. Ok, 12 solo es in the afternoon porque dice en la tarde. También in the morning. Maestro, ¿puedo ir al baño? A las 12 de la mañana. Bueno, esos son. Pero ese es en la nochecita. Y tiene una expresión especial. All right. Iker. Hay que hacer una oración con el. Con no, la... no, no. Yes, yes, yes. 4 Primero solo la hora. 4 in the morning. Very good. Luis Ángel. I 10. All right. Pues es here. ¿De nuevo? All right, Isaac. 10 at night. Nice. Roseli, Roseli. ¿De nuevo, Roseli? De nuevo, Roseli, es que no te escucho. Desde el comienzo te he escuchado así con interrupción en tu audio. Eight at night. Daniel. ¿Puedo ir después de Daniel? ¿Ahora? 7 in the morning. Okay, adelante. 10 at night. Very good, Renata. 'Tel, me sigue esperando. Chicos, tienen que participar. Dejen de apagar tanto sus micrófonos. Yo no siempre lo tengo prendido. 7 in the morning.
Renata. Renata. Osvaldo. Osvaldo, Zoe, chicos, si no participan no van a tener sus puntos para el trimestre, ¿eh? Ya van a pasar sus calificaciones. Ok, continuemos. Si no participan, lo de peor entendido y avanzamos y listo. Alright, ahora cuando hablamos de las horas, podemos hablar de una hora exacta, exactito, las 7, at 7. At 7. At 7:20. At 7:20. At 12. At 12. At 12. Around. Okay. At 3:30. At 4. All right, repeat. At 7 in the morning. At 7 in the morning. At 12 in the afternoon. At 12 in the afternoon. At 6 in the evening. At 6 in the evening. 6 in. At 8 at night. At 6 at night. Okay, cuando es la hora exactita, que a esa hora es at. Por ejemplo, nosotros comenzamos esta clase at 8 in the morning. Repeat. 8. Ok, una preguntita. Y quiero hacerles una pregunta. Sus papás trabajan, ¿verdad? Sí. Y se van a trabajar. Yes. ¿Y cuando ellos regresan, siempre regresan a la misma hora? ¿O a veces como un poquitito más tarde, un poquitito más temprano? Un poquito más tarde. Entonces más o menos, ¿no? Como más o menos a las 3. Más o menos a las 4, alrededor de las 5, ¿no? Esa idea se dice around. Repeat, around. Quiero ver sus deditos. Around. Around. Repeat, at. At es exacto, at. Muy bien, Sophie, muy bien. Natalia, todos con su manita, at. Pero cuando es aproximado, decimos around. Por ejemplo, si decimos around 4, repeat around 4. Around 4. Como por ejemplo que vayas a jugar Free Fire y le digas a tu amigo, vamos a jugar, ¿a qué hora te conectas? Le dices around 4. Puede ser a las 3:50, puede ser a las 3:30, puede ser a las 4:15. Around 4, ¿cómo es ahora? ¿No? Around 4. ¿O qué otra cosa juegan? Minecraft. Minecraft. Free Fire. No. Brawl Stars. Ah, sí, sí. Okay, ya es ahora. Estas cosas son como ¿a qué hora las juegan? Around what time? Una tardecita. Terminado de clase. At three in the afternoon. At three in the afternoon.
Around, no decir nada. Around the one in the afternoon. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora acerca de oraciones completitas, pero utilizando at y around. Yo les digo at o around y ustedes me dicen una acción, ¿ok? O no, les digo la acción y ustedes me dicen si la hacen en una hora específica o alrededor de esa hora, ¿ok? Iker, take classes online. At 8 in the morning. Completo. I take classes online. I take classes online at 8 in the morning. Perfect! Very good. Gabriel. Take a shower. Take a shower. Okay. I take a shower at 5 in the evening. At 5 in the afternoon. Yeah. Danny, watch TV. I watch TV around 1 in the evening. Very good, very good, Danny. Otra vez, pues, solo por... Está bien, solo para confirmar el sonido. I watch TV around. Suena around, como con around. Around. Muy bien, de nuevo, yeah. Dani, todo. In the evening. Very good, Dani. Let's go now with Roseli. Roseli, Eat lunch. I eat lunch. Okay. Thank you, Roseli. Isaac, eat breakfast. I eat breakfast at around 9 in the morning. Okay. Natalia. Do homework. I do homework around 1 in the afternoon. Nice. Renata. Renata, atrapados a todos. All right, Renata. Itzel, watch TV. I watch TV. ¿Cómo se dice? Las 4 en inglés. 4. I watch TV at 4 in the afternoon. Nice, te salió muy bien. Christopher.
Christopher. All right, very good. Bueno, chicos, pues esto básicamente es lo que estuvimos trabajando hoy. Hoy incorporamos más cosas, si se dieron cuenta. Ya sabíamos I, ya sabíamos routines, ya sabíamos moments, ahora ya sabemos que no, y ahora también sabemos las horas y si es exacto o alrededor. ¿Vieron cómo avanzamos poco a poco? Quiero agradecerles mucho porque ustedes son muy inteligentes. Recuerdo cuando estábamos, los conocí en cuarto y querían aprender. Y ahorita miren, porque si se dan cuenta, poco a poco están empezando a construir. Por ejemplo, solo decíamos I, repeat I. Y después decíamos I watch TV. I watch TV. Y luego decimos I watch TV in the morning. I watch TV. Pero ahora ustedes ya pueden hablar y decir. Si yo les digo, ustedes escuchen y repiten, aunque sea largote. Por ejemplo, si yo digo I don't watch TV at 4 in the afternoon, repitan. I don't watch TV at 4 in the afternoon. Ok, ahora solo así. I repeat, I don't watch TV at 4 in the afternoon. I don't watch TV at 4 in the afternoon. Okay, ¿vieron cómo se pueden? Aunque se les olvide la idea, lo pueden continuar. ¿Recuerdan que en cuarto, por ejemplo, les decía algo y ustedes, ¿qué dice el teacher? ¿Qué? Les decía, repeat, y ustedes, ¿ah, qué? Recuerdo que Sophie se sentaba como de este lado, Iker se sentaba como acá. Y solo veía yo solo veía sus caritas así como, teacher, es que no lo sé decir. Y ahorita si les digo, dilo, lo dices. Así que todos ustedes se merecen un gran aplauso, porque aunque ustedes no lo vean, aunque van pasando los años, van aprendiendo. Y bueno, con esto ya estamos listos, ya terminamos de practicar, de repasar, lo último que teníamos para el examen. Yo sé que les va a ir súper bien. Vamos a hacer algo. Les voy a poner la presentación de nuevo. Y ya ustedes solo lo copien en su cuaderno para que lo tengan y cuando lo vayan practicando. Pero yo ya había hecho la hoja, no sabía que con las horas de reloj. Por eso ahorita, por eso como ya terminamos, ya ahorita ya lo puedes modificar, lo pueden mejorar. Cuando hagan su proyecto ya van a saber. Entonces no puedo volver a imprimir para nuestras palabras. Claro, ¿cómo? Lo puedo volver a imprimir. Muy bien, ¿sí? Roseli, ¿cuál era tu pregunta? ¿Todos los demás copien por ahí? Si podemos incluir en nuestro proyecto, podemos escribir de hay una palabra y de así podemos escribir todo. Puedes escribírmelo porque por tu micrófono se escucha partecitas, sí, sí. Oh, Brawl Stars Clash Royale. A ver, Osvaldo, no te escuché durante la clase hablar, así que habla ahorita para que tengas tus puntos. Dime, ¿cómo a qué hora aproximadamente juegas Clash Royale? Ay, yo también juego. Pero en inglés. Ay, yo también juego. ¿No? All right. Nada más recuerden mucho el orden. Les doy una pista sobre el examen. Yeah. Bueno,
Pues el examen, como ustedes ya son masters, como ustedes ya saben inglés, son solo dos ejercicios, dos sencillitos. En una, tienen que acomodar el orden. Si yo digo, I, at 12 in the afternoon, go to school, ¿está bien? No. ¿Cuál es el orden? I go to school. Shalala, shalala. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo, around 4, watch TV at night, don't I? ¿Entienden esto? I don't watch TV around. Very good, Roseli. Entonces, de eso se trata el examen. Hay un ejercicio donde todo está revuelto y ya tú lo tienes que poner como debería ser. Como el de los países de... Más o menos. Pero yo creo que ustedes lo van a hacer muy bien. De todas maneras, cuando me entreguen su proyecto, básicamente su examen y su proyecto es lo mismo. Así que... ¿Cuál otra hoja? No, que vean dos actividades, diga la otra. Ah, sí. Bueno, escuchen de nuevo. Ustedes tienen dos actividades. Tienen el examen mensual y tienen el proyecto del trimestre. El proyecto es la hoja. Tienen que escribir oraciones como estas y luego solo es un video leyendo. Es todo. Y este video, le tomas foto, en la hoja dice, al final, lean bien, tómale foto a la hoja y envías el video, ¿ok? Número 2, el examen, cuando sea el día del examen, nos conectamos en clase, ustedes ya tienen su examen escrito, lo hacemos como la vez pasada, pum, 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 pum. Listo. ¿Ok? Y bueno, y eso sería todo. La verdad es que les agradezco mucho. No, la verdad es que estoy emocionado, ¿saben por qué? Les voy a decir la neta. No dormí muy bien, dormí poco y mis ojos están cansados y estaba así un poquito, aunque despierto temprano y tomo café y me baño y todo, estaba yo así un poquito desanimado. Pero ya viéndoles a ustedes repetir, escucharles que hablan bien, que tienen la secuencia, que lo hacen muy bien, me pone muy feliz. Estoy muy orgulloso de ustedes. Gracias. Teacher, ¿yes? ¿Va a haber Speeding Bee otra vez? Sí, yo creo que el colegio lo va a realizar en su momento. Quizás ya va a ser diferente porque... Bueno, va a dejar elegir y los que no quieren participar no pueden participar. Es que todos tienen que participar porque es para la calificación. La competencia es opcional, pero todos tenemos que participar un poco. Alright, bueno, ya nos vamos a desconectar, ya se está acabando el minutito. Gracias por todo, cuídense. See you next class. Lo hicieron excelente. Bye. Bye bye. Thank you.